Es que yo no tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie. Por ahí se ha especulado que yo tengo que pedir disculpas y creo que no pasa por ahí. Creo que cada uno sabe los errores que cometió, todos saben las cosas que pasaron y va por ahí en vez de pedir explicaciones y pedir disculpas. Ça va être vite fait, les mecs. On confond pas. On confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même. Hay jugadores que realmente no se llevan para nada bien, pero son de la misma selección. Y imagínate cómo sería el estar en un entrenamiento, en una concentración, en el vestidor y tener todavía que salir al campo con una persona que te cae mal. Pues eso le pasó a estos cracks. Comenzaremos con esta pareja de jugadores de origen belga, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois. Estos jugadores son estrellas en sus respectivos clubes y también cuando son llamados a la selección. Pero aquí el problema es que estos dos no se llevan para nada bien. Tienen una relación bastante mal, ya que Kevin De Bruyne contaba con una novia en su debido momento cuando jugaba para el Wolfsburgo y esta novia le fue infiel con Thibaut Courtois, que era en ese momento portero del Atlético de Madrid. Thibaut Courtois hizo lo que se le llama en México el chapulinazo, ¿no? El chapulín. Y pues Thibaut Courtois lo hizo, pero no era en, como tal no tenía una amistad con Kevin De Bruyne. Pero a final de cuentas terminó engañando a Kevin De Bruyne la mujer, y por lo cual esta amistad se rompió y en vestidores siempre tienen la cara cabizbaja, ya que estos dos no se llevan para nada bien debido a este acontecimiento. Arturo Vidal y Claudio Bravo. Ambos son referentes de la selección chilena y todos estamos de acuerdo en eso, pero estos dos tuvieron un pequeño roce que hizo que todo el vestidor se rompiera. Esto fue debido a que la pareja de Claudio Bravo en ese momento hizo unas declaraciones bastante fuertes debido a que no habían entrado al Mundial del 2018. La mujer mencionó que había jugadores que solamente se dedicaban a ir de fiesta y a emborracharse. Como tal, esto hizo que la selección chilena rompiera todo. Hubo una ocasión en la que estos dos fueron convocados por primera vez después de que se hicieran las declaraciones de la esposa de Claudio Bravo, y Arturo Vidal fue el que dio la cara y mencionó lo siguiente: no somos amigos, no lo seremos, pero la selección chilena es lo más importante y así debemos cumplir. Terry y Rio Ferdinand. A diferencia de los anteriores jugadores que nombré en esta lista, estos dos sí eran amigos, sí tenían una comunicación, sí tenían una amistad más fuerte que los anteriores, ya que estos sí se invitaban a su casa a cenar, sí mantenían una relación más allá del fútbol. Pero todo esto se fue muy al carajo cuando hubo un encuentro entre el Chelsea y el Reading FC. Este encuentro causó una polémica ya que se abrumaron los jugadores y en esa riña que se hizo, Terry optó por ofender a Anton de manera racista, lo cual hizo que se alzara más la riña entre los jugadores del Reading y el Chelsea. Pero Anton y la familia de Anton decidió romper toda la relación con Terry, ya que como tal era un insulto racista. A pesar de que Terry todavía salió a decir a las cámaras que no lo tomó muy bien y que todo era dentro del campo, Anton dijo que realmente sí sintió que el insulto fue con la intención. La familia de Anton decidió en ese momento que no aceptarían cualquier insulto racista a su familia, por lo cual rompieron relaciones con Terry. Y Rio Ferdinand en el 2014 mencionó: Terry es el mayor idiota. Esto rompiendo una gran amistad que se tenía en ese momento. Esta es una de las rivalidades más grandes que creo que hay entre Manuel Neuer y Ter Stegen. Lo que pasó aquí fue por ocupar un lugar en la selección alemana. Ambos sabemos que estos porteros son fenomenales, pero tiene más prioridad Neuer que Ter Stegen. Esto hace que los dos tengan una riña al momento de la elección por el arco. Todo comenzó cuando Ter Stegen no fue titular en la selección alemana después del gran paso que hizo en el FC Barcelona. Colocaron a Neuer, un portero que tenía un ritmo muy bajo en ese momento y tenía muchas lesiones, por lo cual no aparecía en el Bayern München. Pero aún así fue el portero titular. A lo que Ter Stegen respondió: claro, uno se vuelve un poco loco, das lo mejor de ti y al final de cuentas no te toman en cuenta. Esas fueron las palabras que Ter Stegen hizo después de que supiera que iba a ir al banquillo y no al arco.
Y Manuel Neuer contestó diciendo lo siguiente: yo creo que me ataca porque estoy jugando mejor que él. Así que esta reña sí fue más allá, ya que los alemanes tienden a ser más brutos en manera de decir las cosas. Y esperemos si esta reña se calme, ya que los dos son porteros fenomenales. Son geniales y esperemos puedan seguir en la selección sin ningún problema, ya que los dos le sirven mucho a Alemania. Y una que ya todos se saben, probablemente ya todo el mundo conozca, es Benzema y Giroud. Esta podría considerarse una de las rivalidades más raras, ya que Benzema en ese momento no estaba tomado en cuenta para la selección francesa. Esto debido a que Benzema, como tal, tuvo un problema personal, un conflicto que lo apartó de la selección, y Giroud ocupó ese lugar, ya que sabíamos todos que Benzema era el 9 indiscutible de Francia. Pero eso no fue necesario para que Benzema se metiera en problemas con el delantero de Francia. Esto hizo que ambos hablaran y dijeran sus cosas. Benzema mencionó sobre Giroud: ça va être vite fait, les mecs. On confond pas. Je réponds. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle. A lo que Giroud contestó: un kart. Claro, pero campeón del mundo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu me gusta y compartir y activar la campanita para que te lleguen los videos recién los suba, y coméntame cuál riña ya conocías tú, o cuál no conocías, o cuál crees que va a terminar en, por favor coméntalo, y no olvides compartir, que es muy importante, y suscribirte por favor. Así que hasta aquí el video del día de hoy, espero y te haya gustado mucho, hasta la próxima.